Hola, bienvenidos al Pyro TV. Suscríbete al canal porque aquí vas a poder disfrutar de una programación única. Déjame tus comentarios y también tus sugerencias. Hoy voy a hablar acerca de la secuencia numérica 1111. -11. ¿Alguna vez tú has notado que los números 1111 -11 han aparecido inesperadamente en tu vida en momentos y situaciones extrañas? ¿Qué posible significado puede tener esta secuencia numérica con respecto a la conciencia global? Y lo que es más importante, ¿qué significado tiene la vibración 1111 -11 en nuestra vida cotidiana? Resulta que en ocasiones, sin ninguna razón en particular, miramos la hora en la pantalla de la computadora y ahí está de nuevo 1111. -11. O en la cocina, el reloj de la pared está marcando el 1111. -11. Y curiosamente parece que cuanto más empezamos a ser consciente de este evento, con más frecuencia aparece en nuestras vidas. De hecho, esto sucede tan a menudo que para muchos de nosotros a nivel global ha provocado todo tipo de debates y en la Internet en este mismo momento hay una inundación de información sobre el fenómeno 11.11. -11. El formato más común es el del digital, es decir, de ver 11 con los dos punticos y eso lo podemos ver en el teléfono o incluso en los relojes de pulsera. Y las personas que ven esta secuencia de números sienten una sensación interna muy extraña porque no comprenden exactamente de qué se trata. Si investigamos la importancia de los números secuenciales, nos encontramos que estos revelan muchos puntos de vista y también muchas explicaciones metafísicas. Sin embargo, la explicación más simple es que aquellos que comienzan a ver o buscar el significado del 1111 -11 están despertando a los cambios vibratorios que los rodean. Nuestro planeta está cambiando y en consecuencia nuestra realidad también está cambiando. Todas las cosas, incluidos los números, tienen vibraciones específicas y frecuencias especiales. Y al parecer, el número 11 es un número muy espiritual y poderoso. Y al igual que los otros números y símbolos que nos rodean, la vibración del 1111 -11 se está estableciendo a sí misma como parte de la conciencia colectiva. Los numerólogos creen que los eventos relacionados con el 11-11 aparecen con más frecuencia de lo que se puede explicar por casualidad o coincidencia. Y esta creencia está relacionada con el concepto de la sincronicidad, es decir, que cada evento que aparece en tu vida de forma repetida o justo en los momentos que más los necesitas no es obra de la casualidad. Algunos afirman que el 11-11 señala una presencia espiritual y otros que ver el 11-11 es una señal, ya que los números en sí mismos tienen poderes místicos. Pero vamos a dar un paseíto en la historia para ver qué eventos importantes se relacionan con este número, ya que curiosamente el día 11 del mes 11 han ocurrido eventos poderosos en la historia contemporánea. La alianza que terminó con la lucha en Europa Occidental durante la Primera Guerra Mundial entró en vigor a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, es decir, la undécima hora del undécimo día del undécimo mes. El Día del Recuerdo, también conocido como Día de la Amapola o Día de los Veteranos, es un día reservado en los países de la Mancomunidad Británica de las Naciones. Ese día se guarda. Un minuto de silencio a la hora 11 del día 11 del mes 11 para recordar los sacrificios de los miembros de las Fuerzas Armadas y los civiles en tiempos de guerra, específicamente desde la Primera Guerra Mundial y muchos datos también revelaron un aumento de matrimonios en todo el mundo el día 11 del mes 11 del año 2011. Como datos curiosos, les puedo decir que eh, la masa del agujero negro central de nuestra galaxia gira una vez cada 11 minutos. Que la parte más profunda del océano, del océano es de 11 kilómetros de profundidad. Que el peso medio del corazón humano es de 11 gramos. Que el servicio de emergencia aquí en Estados Unidos es el 911. Y que 9 más 1 más 1 es 11. Además de que yo sé que el 911 es el número de teléfono más utilizado por la mayoría de los países del mundo como número central de emergencias. El nombre de la primera misión espacial a la Luna se llamaba Apolo 11. Y por supuesto que no puedo dejar de mencionar el 11 de septiembre del 2001, cuando sucedió el atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center en New York, que es el undécimo estado de la Constitución de los Estados Unidos, que casualmente estas mismas torres en sí mismas tenían la imagen la imagen de un 11 gigante y el avión que impactó primero fue el vuelo 11 con 11 tripulantes a bordo y los acontecimientos se produjeron ese día un poquito más o menos ahí a 11 años después del calendario maya y también es interesante notar que el 11 de septiembre es el día 254 de un año, 2 más 5 más 4 es igual a 11. En cuanto al movimiento de la nueva era y la llegada de Acuario, este signo, el portador de agua, es decir, Acuario, es el signo número 11 en el ciclo zodiacal. Otras coincidencias, Donald Trump tiene 11 letras en su nombre, como los últimos tres presidentes de los Estados Unidos antes de él. El Pentágono se empezó a construir. Un 11 de septiembre, el sodio es un elemento químico cuyo número atómico es 11, el abdomen de la mayoría de los insectos tiene 11 segmentos, la actividad solar aumenta y disminuye en ciclos o periodos de 11 años y en muchos deportes populares en todo el mundo como el fútbol americano, el cricket, el hockey sobre césped y, y el fútbol normal, hay 11 jugadores en cada equipo. Un cohete debe viajar a más de 11 kilómetros por segundo para escapar de la gravedad de la Tierra y el número máximo de premios Oscar para, Oscar, perdón, para cualquier película es de 11. Eso es por mencionar algunos ejemplos porque yo estoy segura que hay muchísimos más. Pero continuando con nuestro tema sobre lo que estaba hablando, es decir, sobre base metafísica. Se dice que la aparición de estos números ocurre con mayor frecuencia entre aquellos que se han abierto a la guía espiritual y al autodescubrimiento. Y estas personas experimentan un sentimiento de ser empujados a establecer una conexión consciente con el yo superior y la energía universal divina. Si esta conciencia eh, se engendra, dentro de los paradigmas de la religión tradicional o a través de un cambio alternativo, es intrascendente a medida que el fenómeno se manifiesta a nivel, a nivel mundial. Por lo que es significativo es que este fenómeno es visto como un indicador de una llamada a la conciencia cada vez más poderosa que está ocurriendo en todo nuestro planeta. La profundidad de la conexión 11-11 parece como estar sincronizada con nuestro nivel de conciencia y de cuán fundamental es la conexión que, conexión que existe entre el mundo físico y espiritual. Y para afirmar lo obvio, lo obvio la experiencia del 11-11 es individual para cada persona como cualquier otra experiencia metafísica. Sin embargo, el hilo común para todos es la sensación de sorpresa. Y funcionamiento intuitivo que se intensifica. Una gran cantidad de personas aseguran que sienten que se les muestra por una razón en particular. Por eso, al tratar de comprender la manifestación de la secuencia 1111 -11 a nivel personal, es lógico pensar que la única interpretación válida dentro del contexto de su vida es su interpretación y comprensión. Realmente el número 11 es un número muy poderoso en sí mismo, ya que en la numerología el número 11 es un número maestro y representa la iluminación y la inspiración espiritual. Y aunque existen muchas teorías diferentes para explicar el origen de este fenómeno, la teoría más común sostiene que cuando se ve esta secuencia numérica, simplemente se debe pedir un deseo y ese deseo se va a hacer realidad. Algunas personas afirman que cuando se ve el número 1111 significa que hay algún tipo de portal o de ventana que se abre en tu vida y que en ese momento debes pedir la guía de tus ángeles para descubrir de qué se trata. Y otras teorías afirman que algo importante sucede en el momento en el que estás y que debes prestar atención a lo que está sucediendo en tu entorno. De todos modos, para que tengas una idea y como siempre les digo, investiguen más por su parte, les voy a decir algunos significados que los pueden ayudar. Y entre ellos, yo he escuchado y he leído y he estudiado que seres angelicales, es decir, los que trabajan full time para ti, están ahí en ese momento y ese es el momento en que tú tienes que eh, tener una conexión con ellos, es decir, una conexión divina, ya que... Se dice que la forma más común en que los ángeles se comunican es, <coughs> perdón, a través del lenguaje universal, específicamente a través de los números y también de la música. Por esa razón, lo primero que tú debes hacer, si ves el 1111 -11 o cualquiera de sus variaciones, es detenerte por un momento y tomar conciencia de qué pensamiento o acción estás teniendo en ese momento. Presta atención. Y mira a ver qué es lo que está sucediendo, ok. Porque ya sea que tus ángeles te estén mandando un mensaje a través de una canción o cualquier otro evento, es importante que tú sepas que esto es algo que no es casualidad. También se dice que el 11-11 eh, sucede en el momento en que estamos despertando a nuestro propósito espiritual o nuestra misión en la tierra. Y que también le sucede a las semillas estelares, es decir, a los seres humanos que su alma no se originó aquí en la Tierra. Y otra hipótesis sostiene que cada vez que veas el 1111 -11 en un reloj representa una oportunidad para una manifestación profunda y que el universo está creando un momento muy poderoso en el que tus intenciones se van a manifestar con un grado de velocidad y eficiencia nunca experimentado y que la aparición de este número es la puerta de entrada entre los mundos de la tercera y la quinta dimensión. 11.11 -11 es también la señal de que nuestra llama gemela está o se va a manifestar en nuestras vidas. Las llamas gemelas son un concepto esotérico que describe una conexión de alma única entre dos personas y se consideran un ejemplo de un tipo eterno de relación entre dos individuos. De acuerdo con la mitología de las llamas gemelas, en el comienzo de los tiempos fuimos creados a partir de una fuente de energía que se dividió en unidades muy pequeñas hasta que se fueron reduciendo hasta solo dos almas. Estas almas viajarían a la tierra para aprender y experimentar la dualidad y las lecciones de la vida y reencarnarían a lo largo de sus vidas con este mismo anhelo mutuo cada vez mayor. Las llamas gemelas tienen una frecuencia más alta que las almas gemelas porque son el mejor ejemplo del yin y del yang. Son dos almas individuales completas por sí mismas, pero se complementan, entienden y se conectan de una forma única. También se les llama compañeros espirituales ya que emiten exactamente la misma frecuencia de vibración, lo que significa una fuerte, fuerte sensación de energía cuando están físicamente uno cerca del otro. Si alguna vez has conocido a alguien con el que no puedes describir la conexión, entonces hay muchas probabilidades de que está, eh, estás enfrente de esa llama gemela tuya. Y cuando nos encontramos con nuestra llama gemela en nuestra vida actual, habrá un alto nivel de comodidad y comprensión mutua y una sensación de paz. Es como la sensación de volver a casa. Cuando vemos el 11-11, significa que nuestra llama gemela está lista para manifestarse físicamente en nuestras vidas. Los dos podemos estar al tanto del encuentro de nuestras energías que pronto va a suceder. Y a menudo existe la sensación, esa sensación digo yo, de que algo va a suceder pronto y nos volvemos más conscientes de las energías sutiles y el hilo invisible que nos conecta a todos. Incluso podemos experimentar guías no físicos que ayudan a juntar dos llamas gemelas. Estos guías pueden ser el universo o incluso otras almas que ya han abandonado la Tierra. De todas formas, recuerden a la hora de interpretar que el número uno en sí mismo significa la creación, es decir, el liderazgo y la manifestación. Por lo que el 1111 -11 es un número dinámico, lleno de gran potencial, y por ser una hora espejo, esconde un mensaje del universo y también de nuestros guías espirituales. Las horas espejo, para los que desconocen el término, son todas aquellas horas que se repiten después de los dos puntos, siendo por supuesto las más conocidas 1111, 1212, 2020 o 333. Y como pueden ver, 1111 -11 contiene muchas capas de significado. Así que cuando vean las 11:11 .11 en el reloj, en lugar de ir a su teléfono ahí y estar buscando en Google lo que significa, yo los invito a entrar en su interior porque verdaderamente ahí es donde ustedes van a obtener la verdad más actualizada y la orientación más relevante. Y yo creo que ahí es donde tú vas a ser capaz de recibir más frecuencias eh, reales, ¿ok? Yo particularmente cuando lo veo me gusta pensar o, o decir guías, ángeles, maestros, ascendidos, gracias por este signo y recordatorio de que yo soy luz, gracias porque puedo experimentar mi unidad con toda la vida, entonces me tomo un momento, respiro, me sintonizo con mi luz, con la tierra y con todo lo que existe. Así que ya ustedes saben cada vez que vean ese número Conéctense con sus viajes espirituales. Suscríbanse al canal porque como ya les dije que hay muchos videos interesantes y les puede mandar la notificación. Muchas bendiciones. Los veo en el próximo video.